En primer lugar, me gustaría señalar que las organizaciones de la sociedad civil llevan, yo diría que décadas, denunciando que el impacto de las multinacionales y las transnacionales en países del sur tienen un impacto bastante negativo para el desarrollo de los países y para la, bueno, y para la violación de los derechos humanos, como se viene constatando durante tantos y tantos casos concretos, ¿no? Bueno, gran parte de estos problemas vienen precisamente porque la clave del impacto negativo reside en el desequilibrio que hay entre la protección de actividades de las empresas y la protección de los derechos para las personas, mientras que existen multitud de reglamentaciones que favorecen la apertura de los estados e incentivan la actividad de las empresas, muchas de ellas además vinculantes para los gobiernos. El derecho internacional y la protección de los derechos humanos, pese a ser constitutivo del orden institucional internacional, resulta mucho menos aplicable, no sabemos muy bien por qué, por parte de las organizaciones internacionales y de los propios estados. Y este desequilibrio entre favorecer la actividad de las empresas pero no favorecer la defensa de los derechos humanos es lo que conjuntamente deberíamos trabajar. Desde nuestro grupo parlamentario lo tenemos claro. De hecho, ya presentamos una PNL en este sentido hace más de un año y medio, ¿no? Y de hecho se aprobó aquí. Venimos mucho tiempo diciendo que esto tiene que ser una apuesta en común y que tiene que ser un punto de partida para, bueno, aprobar ya instrumentos normativos y sacar adelante los que ya disponemos. Saludamos esta apuesta que hace, bueno, que nos sorprende y que hace el Grupo Socialista por el instrumento jurídicamente vinculante, que actualmente se está debatiendo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y sabemos que este instrumento además ha sido activamente boicoteado en la Unión Europea, donde el Partido Socialista también tiene una responsabilidad. Así que esperamos que el compromiso que parece ser y que nos alegramos y celebramos que hoy hacen aquí se traduzca en un cambio de posición del actual gobierno español, porque hasta el momento ha estado mirando hacia otro lado en los espacios donde realmente su voto contaba para que un instrumento jurídicamente vinculante saliera adelante. Lo que concierne a nuestro país, bueno, ya sabemos que desde aquí deberíamos tomar la iniciativa. Hay otros países como Francia que han aprobado una ley en la que sí que se promueve que este instrumento sirva, se haga y sancione a las empresas multinacionales que sistemáticamente violan los derechos humanos de forma completamente comprobada. En las recientes observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, en marzo del 2018, hace nada, se identifica con claridad que no existen regulaciones en el ordenamiento jurídico español que obliguen a las empresas a adoptar medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos. Por eso, insisto, que creemos que es el momento de que España lidere el trabajo internacional en este ámbito a través de la aprobación de una ley española, no solamente de una PNL, porque PNL ya teníamos aprobada en este sentido, no entiendo muy bien por qué lo volvemos a hacer, que fomente la diligencia debida y la transparencia y la evaluación de riesgos en lo referente a los derechos humanos en nuestras empresas multinacionales, al tiempo que también establezca los mecanismos institucionales y jurídicos que permitan que las posibles violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas españolas, que son las que nos competen, sean reparadas de acuerdo con lo ya establecido en los instrumentos internacionales y con el anhelo de justicia de tantas víctimas de violaciones de derechos humanos a la que España no puede mirar para otro lado. Y por último, es importante el trabajo de sensibilización, de evaluación voluntaria, de establecimiento de mecanismos internos puramente empresariales y otras líneas encuadradas en el Plan de Empresas y Derechos Humanos. Y sabemos que es importante y que hay que empezar por ahí, pero no podemos ser tampoco inocentes y tenemos que admitir que eso es absolutamente insuficiente. Y en una lógica de coherencia de políticas debemos extender la responsabilidad de vigilancia y la protección de los derechos humanos a otros ámbitos de la Administración. Por ello, proponemos que los instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización, perdón por el ruido, empresarial, cumplan también. Le rogaría, por favor, silencio, porque es imposible poder escuchar a la señora Vera. Le ruego, por favor, si tienen que negociar o cualquier cosa, le rogaría que, por favor, lo hicieran fuera de la sala. Gracias, señora presidenta. Era complicado seguir el hilo con tanto ruido. Como decía, es importante también proponer que los instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización empresarial cumplan también un papel haciendo perspectiva la elaboración de un plan de diligencia debida para obtener fondos públicos. En esta lógica de coherencia podría también ampliarse en el marco de las negociaciones de los acuerdos comerciales, de los mecanismos de protección de inversiones, de la cooperación financiera, de la participación del sector privado en la defensa,
de la contratación pública. Como ven, hay un amplio abanico de sectores y de formas de intervenir en este sentido que propone la PNL y que esperamos, por tanto, que la misma sea solo un primer pasito hacia un mundo en el que los derechos humanos estén por encima o al menos igual de protegidos que los derechos de las empresas multinacionales. Pero insisto, lo más importante y en conclusión, apoyaremos esta PNL. Pero me parece que no tiene ningún sentido aprobar una PNL, obviar que deberíamos hacer una ley y tener posiciones contrarias en los espacios donde de verdad se vota y tiene sentido sacar el instrumento jurídicamente vinculante en el que el Partido Socialista pues ha mirado para otro lado, ¿no? Entonces espero que este sea el primer paso y que esa coherencia se mantenga en otros espacios. Muchas gracias.